que recordar, tengo que recordar cómo era la canción que le canté a Fernanda. Ay, no puedo permitir que mi hijo sea un vago. Ay, Luchito, ayúdame con lo que voy a hacer. Dame eso acá. ¿Mamá? Ahora mismo te vas a poner a trabajar. ¿Mamá, dónde? Voy a permitir que seas un vago irresponsable. Vamos a trabajar. Se acabó, señor. Ay, ¡mamá! ¡Mamá! Tu abuela en coma, tú esperando un hijo. Lo único que sabes hacer es emborracharte. No, mamá, ya te dije que no va a volver a pasar. Claro que no, ahora mismo te pones a trabajar. ¿Acá? ¿En la bodega? Tus abuelos no pueden hacerse cargo ahora de la bodega. Así que tú te vas a hacer cargo. Y de paso, haces algo útil. Pero yo no sé nada de venta, mamá. Bueno, pues aprendes. Mira qué bonito tiene la chinita en los ojitos. Cuando me hace una guiña, yo me tengo que poner bonito, más aburrido. Prefiero trabajar en el micro con el tío Pepe. Ahí saco mi cutrita, estoy en la calle, chequeo flaquitas riquichichimas. En cambio acá, naranjas. Hola. Hola, café. Café, listo. Sale la mesita. Champú también, por favor. Jaboncito. Quiero un desodorante para hombre. Maicena. Mayonesa. ¿Qué mayonesa? ¿Qué más? No, ya. Con eso estamos. Ya. Gracias. Listo, ahí, vale todo. ¡Eh, flaca, flaca! ¿Has pagado, pues? Apunta. Apunto, ya. Sí. Sale. Quería ver la cara, ya. Realmente me di cuenta. Ay, 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 que se llevó champú. ¡Eh, flaca! ¡Tu nombre, flaca! ¡Me he olvidado tu nombre! ¡Tu nombre, flaca! Hola, futuro padre de mi hijo. ¿Qué haces? Nada, mi mamá me obligó a trabajar en la bodega mientras el abuelo está en la clínica. Me parece muy bien. Así ya no le va a faltar nada a nuestro retoñito. Sí, pues. A que, por cierto, le ha dado antojito de chocolate. Anda, pues, joder. ¿No quiere puré? No, chocolate. Chocolate, sí, ¿no? Sí. El bebé, bien que tú. Y... Toma, que... toma tu chocolate. Ya que estás por ahí, mira una mermeladita, pues. Mira. Uy, majar blanco, majar blanco. Oh, y una latita de leche condensada, pues también, ¿ya? Y mira, me voy a llevar este juguito de durazno, ¿ya? El de tacito. Oye, 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 Verónica. ¿Qué? No puedo darte todo eso, pues. ¿Qué quieres? ¿Te mande la quiebra a la bodega? ¿Ah? Encima he tenido un mal día con los clientes. No te lo estoy pidiendo yo. Te lo está pidiendo tu hijo. Ya después lo repones con tu sueldo. Ahí, ahí, ahí. Ay, mi amor, qué lindo. Es el mejor papito del mundo. Ya regreso, ¿ya?